lo dimos a la luz pública, ya el coronel comandante del ejército se ha comunicado conmigo, ya estamos cercanos al lugar donde está la camioneta, porque finalmente no pasó por la vía hacia Feliciano, sino que lo metieron por otro sector. Está alrededor de 34 kilómetros de la vía de retirado, bastante, donde estamos pidiendo el apoyo del tema de helicópteros para poder llegar a ese sector. El modo operandi no es de los grupos al margen de la ley. Debemos aclarar y decir hoy y poner en alerta a las autoridades que se viene metiendo por ese sector un grupo de bandidos que son los que vienen robando ganado, que son los que vienen haciendo y deshaciendo en nuestro territorio, y no lo vamos a permitir. Yo le hago un llamado a todos los actores del municipio de Arauca. No se puede permitir que se hurte un vehículo, un carro que transporta niños, que bajen a los niños, hombres armados, y se lleven ese carro sin ningún destino. Hombre, a los niños, a los estudiantes y a nuestra juventud se debe tratar con gallardía, con decoro. No podemos permitir y vincular a nuestros niños a un conflicto que no les pertenece.